Bienvenido a esta retransmisión, todo está preparado y el tiempo acompaña, jornada perfecta para el fútbol. Estamos en la cabina de retransmisión, que es bastante pequeña, y encima me han metido un polizón al señor González. Ah, por cierto, yo soy Manolo Lama, con un ambiente caldeadito de verdad, Paco. Hola Manolo, hola a todos, aquí estamos una vez más, con unas ganas tremendas de disfrutar de otro gran partido de fútbol con nuestros espectadores. Si la enchufa se adelanta. Y es gol, parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todas desde el primer minuto. Vean de nuevo el gol en esta repetición. La posición del pie en el momento del contacto con el balón ha sido clave para que el chut adquiriera tanta fuerza. Inaugura el marcador con este 1-0. Se hace con el balón. No quiere ponérselo fácil. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Sigue, 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 que no hay nadie. La pone que viene al primer palo. Tapa bien, pero queda suelta. Mete el pie y se la lleva. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Al final la contra, se queda en nada. Madre de mi vida la que acaba de liar el guardameta. Se la quita evitando el peligro. ¿Con qué clase están jugando? Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Amarilla nada más empezar y manda un mensaje muy clarito. No estoy pa' tontería. Y moderaos, o acabáis cuatro por equipo. Un tiro libre totalmente desperdiciado. Este chico estaba en babia, pero ¿dónde ha apuntado? Me gusta ese balón en profundidad. Quiere ponerle al espacio. ¡Y gol! El tirador lo tenía todo a su favor y ha marcado. Que alguien me diga dónde estaba ese portero. 2-0 en el marcador y encarrilan el partido. Mano a mano con el portero. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Al estilo Raulito. La defensa debería ir pensando en despejar. Pierden la posesión. Buscan el hueco. Buen juego de toque mientras arman la ofensiva en busca del empate. El centro sale de la zona de peligro. Pero criatura, no se la ves al contrario. Balón al hueco. Menuda autopista en esa banda. Y hace la de Raúl. El intento de vaselina se marcha por encima del larguero. ¿Sabes de quién me acuerdo cada vez que veo una de esas? Déjame adivinar, del que no hacía nada. Exacto, Paco. Sabes que él siempre las metía. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. Banderín en alto. Eso ya no vale. Sí, sí. Se iba hacia la portería, pero le han pillado fuera de juego. Ahí ha estado Finito de Córdoba en línea. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. ¡Sigue así, fenómeno! Sube por la banda. Bien detenido ese cuero. McDonald's. No se detiene y sigue regateando, buscando. Se acaba de jugar su continuidad en el partido con esa falta. El jugador puede estar agradecido por librarse de la segunda amarilla. Sí, señor. Por los pelos no se ha ido a la ducha.
Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Ojo con esa contra. Se acaba el peligro con ese despeje. McDonald's. Sahin con el cuero. Centrará desde ahí. Centro despejado y pasa el peligro. Veremos si aprovechan el córner para empatar. Buen saque, cuero al área. Al final la contra se queda en nada. El balón cambia de dueño. Se acerca peligrosamente. El balón acaba en las manos del portero. Ahí está creando peligro. Falla por completo en el pase. No puede fallar. Quiere levantarla por encima del portero. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mamma mía, qué golazo! Esto le pone interesante. El resultado es de empate a dos. Está intentando provocar el fallo del rival. Ese centro va al área. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Ha encadenado una serie de... Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parada! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Pone el balón dentro del área. La defensa ha estado mejor y se lleva el balón. Allá va con ganas de comerse al rival. Esa jugada podría llevar peligro. El árbitro señala al final de la primera parte. Mucha igualdad en el primer tiempo. Veremos qué sucede en esta segunda mitad que acaba de arrancar. Sahin con el cuero. McDonald's. Tiene mucho terreno libre por delante. Buena posición para centrar. Davis. Había un jugador en el medio. Partido de poder a poder, muy entretenido, donde nadie impone claramente su juego. Este empate es una delicia para el espectador neutral. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Sam. Pierden la posesión. Jugar a dejar en fuera de juego al rival siempre es peligroso, y más en un estadio como este y sin tu afición local. No me extrañaría que encajaran un gol. Pueden chufarla y consiguen marcar. Muchos los daban ya por muertos, pero han conseguido remontar. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. Corte providencial. Howard. McDonald's. Esto huele a ocasión. Estos tíos. ¡Hoy va el tiro! Hay que acercarse un poco más si se quiere sorprender a ese portero. Puede seguir avanzando. Toque sutil para intentar superar al arquero. ¡Gol, gol, gol!
Este va de tres en tres. Madre mía, no sé qué habrá desayunado hoy, pero lo enchufa todo. Ya lo ven, el encuentro vuelve a estar empatado. Sacarán desde la banda. De ninguna manera me esperaba yo un partido tan igualado como este, Paco. ¿Y tú? Sobre el papel hay tanta desigualdad entre... ¡Puedo adelantar al equipo! ¡Eso sí que es acertar desde el banquillo, Paco! El suplente va a dormir como un niño esta noche, Manolo. Me quito el sombrero ante estos dos equipos. 4-3 en el marcador. ¡Qué intercepción también medida! ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Y hace la de Raúl. No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. No era un remate fácil, pero marcó. Pudo haberse ido a las nubes, pero la ha enganchado muy bien y para adentro. Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico. Ojito que no duda. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Balón arriba, puede haber peligro. La para, pero sigue la jugada. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Busca la pelota. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Contraataque perfecto. Bien recuperado el cuero. Madre mía, este tío tiene rayos X. Volea espectacular para marcar. Cómo la ha enganchado, ha sido tremendo. Ya lo ven, medio gol es gracias a ese balón a la espalda del defensa. Y el balón acaba entrando por el palo del portero. Pero qué calamidad, se la ha colado a su propio portero. Mira qué cara se le ha quedado, pobre, ánimo, que eso le puede pasar a cualquiera. Los goles en propia puerta suelen afectar psicológicamente, sobre todo a quien lo mete. McDonald. Ojito con ese pase. Y el árbitro invalida la jugada por fuera de juego. McDonald's. Jugar a dejar en fuera de juego al rival siempre es peligroso, y más en un estadio como este y sin tu afición local. No me extrañaría que encajaran un gol si no hay concentración máxima en la línea defensiva. El árbitro señala saque de banda. Muere la jugada. Pelota aérea al espacio. Cortan la pelota. Davis. No duda en avanzar. No te entretenga. Ahí termina la jugada. Centro al área. Buen intento. Maravillosa demostración de reflejos. Atención, que el pase es robado. Puede crear problemas si sigue avanzando.
Pelotazo arriba y se acabó. Podría ponerla en el área. Sacarán desde la esquina. El balón vuela hacia el área. Termina el partido y derrota para el visitante.